Sigo presentando las imágenes a ustedes. Atención, estoy saliendo ya casi de Guayú. Ay, de Guayú. Miren qué lindo ese motor. Miren, está bonito el motor, ¿sí o no? Dígame la verdad. Dígame la verdad, sí es bonito. Ay, diantre, señores. Miren, qué belleza. Oh my God. Un río de Guayú. Oh my God. Bueno, ya yo vi que esto es lo que ustedes quieren ver. La placa. Ay, a ella le luce, señores. Las mujeres le luce todo. Señores, pues yo creo que yo vine aquí una vez que vino eso la ruta. Creo yo, porque que, sí, creo que se dobla para acá. Vino la ruta Telemicro aquí. ¡Ay, sí! Sí, así mismo es, se sí, dobla señor. Para acá. Cuando yo era el animador estelar de la ruta Telemicro, todo esto yo lo anduve. Creo que para acá, sí. Bueno, vamos a ver. Sería bueno preguntarme. ¿Qué usted cree? Sí, preguntamos. Ah, creo que señores, miren ese puente. Miren ese puente. Comandante. Loma de Cabrera. Para Loma de Cabrera. Para Loma de Cabrera. Sí. Usted tiene. No. Hágame por favor, patrón, no me puede grabar. No, no. Tranquilo. Tranquilo, more, tranquilo. Loma de Cabrera tiene que llegar primero a Dajabón. Sí. Pero si te va por aquí, ¿qué va a hacer? Ah, eso mismo. Por aquí sale Santiago Rodríguez. Después de ahí llega el cruce de Santiago de la Cruz. Y de ahí para Loma de Cabrera. ¿Y por aquí a dónde salimos? Por aquí llega a Dajabón. Santa Cruz, Santa María, Dajabón. Y después de ahí tiene que coger para arriba de nuevo. ¿Por dónde es más cerca, comando? Yo creo que por aquí tiene que ser más cerca. Señores, vamos de camino para. Pero se sale a Dajabón por aquí sin problema. Dajabón, y de ahí. Y de Dajabón ya está Loma de Cabrera ahí mismo. Loma de Cabrera, eso es lo que estamos preguntando ahora. A 20 y pico kilómetros. Así que mire, aquí mire ese puente es precioso. Ese puente es muy famoso. Antes no tenía esa estructura que tiene ahora. Por aquí es más fácil. Miren porque eso. De Santiago Rodríguez. Miren la estructura. Allá lejísimo. Miren la estructura. Eso él no estaba así antes. Hay que dejarlo tranquilo. Miren qué belleza. No, claro. Miren qué belleza. Miren para allá, señores, miren. Es bonito, sí o no, República Dominicana. Dime qué te parece. Ay, yo vine a jugar aquí. Ay, miren, atención ustedes, los que viven en los Estados Unidos. Miren, llegué al pocito. El pocito. Ahí está. Siempre que andamos paseando, mira, todo eso se llena del agua de él. Que todo eso, cuando abren la presa de Tavera, me dice nuestro colaborador de que siempre pasa esto, que se llena de agua, toda esta parte. Pero ustedes, ahora, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo este reportaje para los que viven en el exterior, más para los que viven allá, ¿eh? Claro, nuestros hermanos dominicanos que viven aquí también, pues ya ustedes saben, disfruten esto. Imágenes frescas para ustedes. Chucky Núñez TV, el canal de la gente. ¡No ve bonita! Recuerden que estas imágenes se las estoy llevando a ustedes el transcurso del camino desde Guayubín para Loma de Cabrera. Por eso nos detuvimos ahí. En donde uno de los guardias dijo, ay, no me graben. Pues si tú no estás haciendo nada malo, ¿por qué no se te puede grabar? Ahora, si tú estás haciendo algo malo, pues sí. Lo que pasa es que él no te conoce. El diablo, pero nada, tranquilo. No te preocupes, la gente sabe que lo que es. Miren esa casita, señores. Casitas son preciosas. Ay, el sol me está dando de frente. Señores, sigo llevándole más y más. Café, arroz. Miren, señores, estamos haciendo entrada. Bienvenidos, pero ¿dónde? ¿Qué pueblo es este, señores? Por Dios. Pero, señores, se está construyendo esta calle, que es la calle principal que dirige desde Guayubín hasta acá.
Pero yo quiero saber. Hacienda Cruz. Ah, esto es la mata de Santa Cruz. Ah, la mata. Ahí está la aquí, de aquí. Señoras de y señores. Por eso mira la guitarra. Estoy en el pueblo. Sí, estoy en el pueblo de Anthony Santos. Y de Nelson Cruz. Y de Nelson Cruz. Exactamente. Oh. Sí, sí, y también, ¿cómo se llama el alcalde de aquí? Raulín Rodríguez. Sí, sí. Ay, señores, excusen, me adivinen. Yo acabo de hacer entrada al pueblo de Las Matas. Ay, cuidado. Tuve yo que decirle al señor que se parara porque si no íbamos a chocar, pues sí. Por eso que está esa vaina, que es la guitarra. Miren eso, miren esto, señores, miren. Yo no sé si ustedes lo pueden ver porque el sol no deja que uno tenga una buena visión, pero miren para allá. Bueno. Señores, discúlpenme que no dure mucho con esto, lo que pasa es que el sol está dando en la madre. Nos vemos en breve, ya estamos haciendo entrada en la tierra de Anthony Santos, en la tierra de Nelson Cruz, en la tierra del alcalde Raúl Rodríguez. Y de por aquí de esta zona también es Luis Vargas. ¡Ay! Miren qué belleza. Señores, disculpen las imágenes, para que tengo el sol de frente. Déjame ver si se ve mejor así. Ay, sí, se ve mejor así, ve. Sí, yo. Vamos. Miren, esa mata de mango, cuando empiecen a parir, va a haber mango. Más que en Baní, mucho más que en Baní. A ver, tengo que tener cuenta, cuando viene a ver, viene un tipo, una pasola y me lleva el celular. Estamos en reconstrucción, señores, la alcaldía de aquí está trabajando. La alcaldía está trabajando, la alcaldesa, digo, el alcalde Raulín Rodríguez está trabajando. Recuerdo a todos nuestros seguidores que estamos en las matas de Santa Cruz, la tierra de quién? Nelson Cruz. Anthony Santos, Nelson Cruz, la superestrella del béisbol en la República Dominicana, que aún todavía le queda, recibió contrato de San Diego, hermano. Discúlpeme la música de fondo, no es culpa mía. Atención a la plataforma de YouTube. Gracias. El equipo que va conmigo pregunta a la doña, le dicen y nunca da la gracia. Tengo que ser uno. Señores, estoy llevándole imágenes a ustedes de la entrada de las matas de Santa Cruz. Ay, 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 es las matas, porque son varias matas. Y yo quiero preguntar el por qué las matas de Santa Cruz. De las matas de Santa Cruz. El guineo, el chivo. El guineo. Señores, yo sé que no se está oyendo muy bien porque la brisa le está dando en la madre. Entré, ¿no? Ahí lo entré. Me gustó más bello. Ay, tan linda, ay, tan linda. ¿Se vieron eso? Miren, me despreció ella. Gran cosa. Pues sí, miren. Ay, 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 qué belleza, señores, miren. Pónchole, pero es que el sol me está dando la madre. Miren qué belleza, miren. Las matas de Santa Cruz. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Bueno, seguimos con más imanes. Recuerden que el sol me está dando la madre y por eso no le puedo llevar lo que ustedes quieren. Estoy haciendo estas imágenes en la entrada ya de Loma de Cabrera. Quiero disculparme con la plataforma de YouTube
decirle que no me hago responsable del sonido de lo que ustedes están escuchando. No puse yo esa música, ¿eh? Está en el aire y he querido hacer este trabajo para ustedes. Qué belleza. Bienvenido a Loma de Cabrera, la tierra de Fernando Villalona. Bien, mis amigos, este es su canal Chucky Núñez TV. Miren, señores, estoy en el parque central de Loma de Cabrera. Loma de Cabrera está de fiesta de patronales y he querido llevarle a ustedes estas imágenes para que ustedes vean lo hermoso, lo bien adornado, lo bien trabajado que está esto. Quiero agradecer a la alcaldía de acá de Loma de Cabrera por permitirme hacerle este trabajo a todos ustedes, los dominicanos que viven en el exterior, que por lo menos, si no son de acá, han venido. Miren qué lindo, qué diseño tan hermoso les estoy presentando a todos ustedes. Los adornos que ustedes ven ahí, recuerden que casi estamos aún todavía en zonas navideñas, como lo decimos nosotros. Y miren lo bien adornado y hermoso que se ve esto. Esto es precioso. Señores, los invito a que cojan para acá. En estos tiempos se están celebrando las famosas fiestas patronales acá en Loma de Cabrera, el pueblo de Fernando Villalona, el verdadero Majimbe. Ojalá que alguien de ustedes me esté diciendo en este momento, wow, sí, la famosa casita amarilla, mírala ahí frente al parque. Miren qué cosita más linda, Dios mío. Miren qué belleza. Ahí habían otras casitas, pero parece que alguien las compró con la idea de modernizar un poquito más esta parte. Pero qué bueno que ustedes estén disfrutando en este momento este trabajo especial que les estoy haciendo a ustedes. En este su canal Chucky Núñez TV, el canal de la gente, estoy haciendo turismo interno. Ojalá y que ustedes pues me le den like, que me le den view, que compartan esto. Esto es precioso. Voy a acercarme un poquito más para que ustedes vean la famosa iglesia evangélica metodista. Metodista Libre Incorporado. Esa está frente a frente a la esquina del parque. Aquí está. Yo sé que alguien de ustedes, de los que han venido o de los que viven o nacieron aquí en Loma de Cabrera, tienen que estar en este momento pues casi llorando porque les trae recuerdos. Eso es chulo. Mírenla ahí, la famosa casita. ¿Se acuerdan de esta? Mírenla ahí. Y la famosa casita amarilla, vuelvo y se las muestro para que ustedes vean que se mantiene intacta. Se mantiene ahí como el primer guandul. ¿Cuántos de ustedes, mi gente de Loma de Cabrera y zonas aledañas, nacieron y se criaron en esta parte chula? El famoso parque central de Loma de Cabrera. Ojalá y les esté gustando. Quiero pedirles de nuevo disculpas a la plataforma de YouTube, porque no quiero que vayan a pensar que yo les he puesto esta música que ustedes escuchan de fondo. No tengo nada que ver con esto. Está sonando y ya ustedes saben. Chucky Núñez TV, el canal de la gente. Gracias por mantenerte conmigo. Te sigo mostrando más. Ojalá y te esté gustando este reportaje especial.